junto con la delegada de Economía, también con la directora provincial de los centros de emprendimiento de Andalucía, los centros andaluces de emprendimiento, en el CADE de Linares. Y es que venimos a visitar en concreto una empresa, pero bueno, también un poco a ver cómo están las demás, ¿no? En concreto tenía especial interés en visitar la empresa Cirigaña, que me acompaña Carlos Ayala, que es uno de sus promotores, pues que es una empresa que está aquí en una de las naves del CADE de Linares y es una empresa que empezó como todas las que empiezan aquí, de poquito, pero que ha tenido un crecimiento muy importante, están ya en torno a 10 personas trabajando y el año 2017 lo cerró con una facturación de 500.000 euros. Una empresa de unos promotores muy cualificados, que los dos tienen una alta cualificación, universitario, egresado universitario, y que está haciendo un servicio que tiene que ver con la publicidad, pero bueno, son muy versátiles y cubren casi todo lo que le piden el resto de empresas, ¿no? Siempre una satisfacción saber que un servicio como son los centros de apoyo a los emprendedores de Andalucía funcionan, que es de lo que se trata, ¿no? Solamente en Linares, en el año 2017, fueron 93 las empresas a las que se asesoraron desde el CADE. Suelen ser empresas que, como digo, empiezan siendo pequeñas, pero en algunos casos luego tienen ese crecimiento. Y es que para que en una ciudad, especialmente como Linares, que tanta falta hace el empleo, una de las oportunidades grandes tienen que venir de las pequeñas y medianas empresas. No todo pueden ser grandes empresas. Y de hecho, el otro día lo comentábamos, ¿no? En los países más desarrollados lo que hay es mucha mediana empresa, alguna gran empresa también, por supuesto, pero hay un tejido empresarial importante también de mediana empresa. Y para que esto pueda ser así, porque como decía, ellos son muy formados, pero también una cosa es tener una cualificación muy específica en una materia y otra cosa es crear una empresa. Para crear una empresa ya tienes que tener otros conocimientos diferentes. Y en el CADE de Linares tenemos un equipo técnico que atienden tanto aquí, en el centro en el que nos encontramos, en el polígono de los Rubiales, como también 8 despachos que tenemos en el campus científico-tecnológico, pues creo que es un equipo con una solvencia ya más que contrastada de todos los años que llevan asesorando y garantizan que a estas personas que deciden tomar esta iniciativa lo hagan desde la seguridad, de la seguridad también jurídica, para que den pasos certeros y bueno, está demostrado también con cifras que aquellas empresas que han sido tutorizadas por un CADE pues tienen mayor duración en el tiempo, ¿no? Son empresas más solventes y que suelen durar más tiempo, ¿no? Así que también tenemos la buena noticia de que en este centro la empresa Tintia Dream, que es la empresa que el principal promotor es Carlos Seoane, también Enrique Nova, han sido seleccionados para acudir al certamen final, que este año la final será en Jerez, el 11 de septiembre, una empresa de Jaén que representará a todas las empresas de emprendedores de Jaén, bueno, y creo que con una iniciativa también muy interesante, que también lleva ya tiempo con nosotros en este CADE, que hace bebidas no alcohólicas y a base de mosto y de uva, y está teniendo pues bastante buena acogida en el mercado, ¿no? Como decía, muchos proyectos pequeñitos, pero que todos ellos pues van sumando también, y sobre todo el cambio de cultura, el cambio de mentalidad, que hacemos una labor desde hace mucho tiempo en colaboración con la universidad, en colaboración con los centros también educativos de toda la provincia, para que cada vez más sean los jóvenes y las jóvenes que se decidan a dar ese paso, y que cuando se decidan pues tengan el mejor respaldo. Estamos aquí alojados en el CADE y la verdad es que bueno, llevamos mucho tiempo haciendo muchas cosas y llegó el momento en que decidimos dar un paso a algo más, a convertirnos en una agencia de publicidad, y aquí pues con la ayuda del CADE, de sus técnicos, con el apoyo, incluso la cesión de esta nave, de sus instalaciones, pues la verdad es que nos está ayudando a pasar de ser unos buenos profesionales a unos, bueno, aprendices de empresarios un poco, ¿no? Y estamos muy agradecidos y muy contentos. ¿Un poco ahora mismo vuestra actividad, vuestros clientes? Bueno, no, realmente aquí hacemos muy poquita cosa, ¿no? Nosotros nos dedicamos al mundo del marketing, el shopper marketing más concretamente, que es realizar promoción y campañas publicitarias en grandes superficies, hipermercados y demás, ¿no? Nuestros clientes son de ámbito nacional o internacional y realmente aquí hacemos muy poquita cosa. Casi todo nuestro volumen está centrado en Madrid y en las grandes ciudades, básicamente.